como Dios, nadie como Dios. Un saludo en el Inmaculado Corazón de María. Les damos la bienvenida a esta reflexión del Evangelio del día de hoy. Les invitamos para poder disponernos e iniciar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima, Virgen María, gracias por ser una madre amorosa, tierna, que siempre está al cuidado de sus hijitos. Gracias, mamá, porque solamente tú sabes nuestras necesidades, tú sabes aquello que más nos hace falta para nuestra alma. Gracias, mamá, por interceder frente a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por enseñarnos a amarlo como Él se lo merece. Ven, Espíritu Santo, desciende sobre cada uno de nosotros. Te pedimos el don del entendimiento para poder comprender la enseñanza del Evangelio y, lo más importante, ponerlo en práctica. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Y después de Dios, nadie como María. Vamos a reflexionar el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículo del 21 al 28. Jesús se dirigió de allí a la región de Tiro y Sidón, y una mujer cananea de aquella región se le acercó gritando: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: Dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús dijo: Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él diciendo: Señor, ayúdame. Jesús le contestó: No está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perritos. Ella le dijo: Sí, Señor, pero hasta los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces le dijo Jesús: Mujer, qué grande es tu fe. Hágase como quieres. Y desde ese mismo momento su hija quedó sana. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio quizás es un poquito difícil de entender, porque da la impresión de que nuestro Señor Jesucristo no quiere atender a esta mujer que se le está acercando, que está gritando, ¿no? Y es más, los discípulos se acercan donde Jesús y le dice que la atienda, ¿no? Pero no necesariamente por caridad, sino para que la atienda y para que deje de gritar. ¿Por qué nuestro Señor tiene esta actitud al inicio de no prestarle atención a esta mujer? Puede ser, primero, porque esta mujer quiere llamar la atención del Señor, pero lo está haciendo con una actitud que es de gritarle, ¿no? Para llamar su atención. Y es allí donde el Señor no le presta atención. Pero luego esta mujer va y asume otra actitud, porque se arrodilla. Y ahí es donde le pide ayuda. Y el Señor allí también le presta atención. Y entablan un pequeño diálogo. Hay que recordar que esta mujer es cananea, por lo tanto no es judía, es pagana, pertenece a otro pueblo, otra región que tienen otro tipo de creencias, que no creen en Dios. Son gentiles. Y también nuestro Señor está asumiendo esta actitud de quizás no prestarle atención al inicio. ¿Por qué? Porque era probable de que esta mujer solamente quería que Jesús le haga un milagro, nada más, es lo único, que le haga el milagro, le hace el milagro y se va.
Y bueno, si es que necesita algo, después nuevamente le puede pedir el milagro y se va. Y nuestro Señor no quiere que nosotros le veamos como una persona que hace un milagro y nada más, como un milagrero o como un curandero. Lo que nuestro Señor quiere es que le pidamos que entablemos con Él una relación personal, que le pidamos siempre. No solamente que vayamos, que le pidamos el milagro, nos lo concede y me voy, ¿no? Y me desaparezco, sino que realmente hay una conversión interna en nosotros. Otro punto importante para aclarar es cuando nuestro Señor le dice, no está bien quitarle el pan a los hijos para dárselo a los perritos. La palabra perro en el antiguo Israel tiene muchos significados. Entre ellos se utiliza este término como una metáfora para designar a aquellas personas o aquel pueblo que era incapaz de reconocer las cosas grandes, las cosas santas. Y también perros, bueno, aquellos animalitos que vagan por la ciudad y que ellos, pues, ¿cómo se alimentan? De lo que encuentran, de lo que encuentran con desperdicios, con basura, ¿no? Y se empiezan a contaminar. Por eso es que se denominaba perros aquellas personas que no eran judías, que eran paganas, que eran gentiles, que no tenían las mismas creencias, que no creían en Dios. A ellos se les denominaba perros. En este evangelio, el Señor está utilizando un diminutivo, ¿no? Como que un poco más en cariño. Y le dice esto a la mujer no se ofende, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor seguro le ha dicho o se ha dirigido a ella pues de una buena manera, de una manera cariñosa, ¿no? Que incluso esta mujer le dice, sí, Señor, pero hasta los perritos comen las migajas que caen en la mesa. La mujer le estaba pidiendo solo migajas, pero el Señor, al ver que esta mujer tiene fe, tiene gran fe, le concede el milagro y le da el pan, le concede el pan. Le está diciendo, y también les está diciendo a los apóstoles, a los discípulos que están allí, que el pan no solamente va a ser para el pueblo de Israel, que es el pueblo elegido. ¿Por qué? Porque los judíos creían, tenían cierto orgullo de que como eran el pueblo elegido, entonces tenía que ser favorecido, solamente ese pueblo tenía que ser favorecido por Dios. No, ahora el Señor está favoreciendo a otro pueblo que no es judío. Les está dando el pan, porque el pan, porque la comunión, porque el evangelio es para todos, ¿no? Y eso es muy importante. Eso ha tenido que llamar la atención de estos discípulos que, pues, que no compartían esta idea de nuestro Señor Jesucristo. Otra enseñanza importante que podemos poner en práctica es la caridad de esta mujer, porque ella no estaba pidiendo solamente para ella, sino más bien estaba pidiendo para su hija. Es por ello que nosotros también, al ser movidos por la caridad, tenemos que estar dispuestos a afrontar cualquier obstáculo que se nos pueda presentar. No pensar en nosotros, sino más bien pensar en esta persona. Y eso nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Bendiciones.